¡Epa! Batane y kunso. Upi pati, yupi pati. Luli wani wanara. No grabes esto, que en este programa no se habla de política, pero Frank. Ya estamos. Sí. ¿Quién soy? Usted, vecino, es el número uno. Ah, dice que soy el número uno. Muchas gracias. ¿Y el número uno en qué? El número uno de los cornudos. ¡Cállate, croto, sucio, piojoso, roñoso, cutre! ¿No le hagas caso, es el portero de mi edificio? Cuando se pone a baldear y a encerar, no le importan los demás. Si pasas, te resbalarán. Está enojado conmigo porque me compré un caballo y no le gusta que lo suba por el ascensor. Lo voy a nombrar ministro a mi caballo, que está en cada caballo y cada yegua. En el parlamento, caballo y yegua, digo, para que no empiecen con el tema de los géneros. El que no tiene género es el modisto de la esquina. El modisto y no tiene género. Había un matrimonio que estaba en el mar de vacaciones y la mujer, de pronto asombrada, lo mira al marido y dice: pero Paco, qué cerdo que eres, sucio, asqueroso, grosero. Y dice: ay, pero mujer, no seas así. Si todo el mundo hace pis en la playa, en el mar. Dice: sí, pero vos tenés el agua en los tobillos. Tenía el agua en los tobillos, no me estaba orinando. En el mar, no en la playa, porque la playa aquí más me hago, loco. El hombre estaba en el mar y no sabía que tenía el agua hasta los tobillos. Entonces estaba orinando, la mujer se... ¿Qué haces, loquito? Le dice un loco al otro. ¿Qué haces, loquito? Dice: bien, aquí estoy. Dice: me estoy escribiendo una carta a mí mismo. Ah, ¿y qué dice la carta? Dice: no sé, porque me llega mañana. Dice: claro, ¿no? ¡Soy Alejandro Vega! ¡No! ¡No! ¡Qué gusto tiene la sala! ¡Qué gusto tiene la sala! Por estas cosas no miro más televisión.